organizan los estatales, ellos ponen la convocatoria, ellos lanzan la convocatoria. Pero agarran por nivel. Pero aquí no hacen, aquí no hacen, aquí tenemos que hacer. Por eso a mí me encantó cuando él dijo que iba a venir. Dije yo, sí, porque comiencen los torneos. Mira, yo siempre he tenido la idea de que en un torneo, por decir, si no vienen todos, que aquí estemos enseñando los que quieran, ¿verdad? Y ahí con el torneo los que participen. Que hagan las dos cosas, estén las dos cosas al alcance. Y nunca lo han hecho eso, nunca me lo nunca. Entonces, como ya tengo ese método, que está bien fácil, entonces, mientras que tenga esa diferencia de que aquí en Gaborca vamos a empezar a enseñar así, entonces igual en los torneos, que exista una parte donde estén los que quieren aprender y el otro los que ya saben. Es lo que yo quería invitar. Y también le había dicho yo que, no sé, no me había entendido, de que en muchas escuelas sí quieren que enseñemos. Y ya hemos probado enseñarlo con el tablero completo. Y no ha sido fácil, ¿sí? que se interesen. En cambio, con esas piezas los encaminamos rápidamente. Ahorita ustedes se van a dar cuenta. Ahorita voy a ponerle a los niños y van a fijarse qué tanto han aprendido. Y nomás entrando ahí. Pero eso es así, ¿no? De que ya es viéndolo usted. Porque cada quien tiene su librito. Yo eso estoy, ya sé que cada quien lo tiene. Pero cuando queremos enseñar en el tablero completo, es más difícil la. Por eso no hay tanta. Se les hace difícil a los niños a hacer. Sí. Porque son muchas piezas. En cambio, si primero les enseñamos en poquitas piezas, en un cuadrito, les enseñamos todo lo que puede hacer. Y ya después, ¿cuándo? El ajedrez hay que abreviarlo. Exacto. Sí, usted, por ejemplo, pues lógicamente las piezas se enseñan en un nivel, en determinado nivel, ¿no?